Y entiende con el cerebro.
No, pues no seas bruto. ¿Cómo vas a entender con el cerebro? ¿Te entiende con la oreja? ¿Y con qué te escucha entonces? Con la otra, qué huevón. Nada, sabe, para. Párate acá. Párate acá, huevón, que yo te voy a enseñar. Ahora párate acá. Ahora te vas a parar acá. Acá. Acá, huevón, párate acá. ¿De dónde eres para irte a dejar ahorita aquí? Tiene usted un peculiar concepto de criollismo. ¿Qué? Un peculiar concepto de criollismo. ¿Por qué complica la vida, muchacho? ¿Por qué hablas en difícil? ¿Por qué no hablas claro? ¿Quién ha sido tu maestro, petete? ¿Quién ha sido para enjuiciarlo? Así es, porque soy un criollo antiguo. Todavía quedamos criollos de mi época. Este gran Felipe Pinglo. Guajaja, guajaja. ¿Por qué te fuiste, hermano? ¡Mira lo que tengo que aguantar! Un gran poeta, efectivamente. ¿Qué cosa sabe de poesía tú, oye? Muchachita, te la... ¿Ah? ¡Joven aún! ¿Qué cosa sabe de criollismo? Algo sé. ¿Qué vas a saber? No sabes nada, hombre. Si no me crees, pasemos a la confrontación. No, a mí déjame aquí nomás. Yo nací en la calle y en la calle de morir. Digo que pasemos a confrontar nuestros conocimientos poéticos. ¿En qué quiere usted versar? ¿En qué quiero qué? ¿En qué quiere versar? Rima asonante, rima consonante, sílabas asonas, sílabas tónicas, alejandrinos, endecasílabos. En cualquiera. ¿En cuartetas menores le parece? ¿O la teta de quién? En cuartetas, cuatro versos. Pero abre la boca, muchacho, abre para pedir comida si eres bueno. ¿Ah? ¿Qué te entiende? ¿Por qué no me dices cuatro, teta, teta? Cuarteta, ¿de dónde me sacas esa palabra cuarteta? En coplas. ¿Ah? En coplas. Vamos a versar coplas. ¿Aquí? ¿Puedo recitar? Recita, tú, pues. ¡Permiso a mí! Allá no va a ser acá, pues. ¿Qué haces? Voy a recitar la primera cuarteta. A ver, mándate con la primera mentecheta. Me dice la tradición que algo nuevo debo hacer. ¿Y ahí? ¡Pa' hoy, que la gente se va! Que si sigo yo al montón, no he debido ni nacer. ¿Y qué mierda te sacó esto? ¿Ah? Ya te perdí mi tiempo a mí. Ha pagado, dime. Está bonito, tiene su cosita. Chiquita, pero la tiene. Ahí voy. Ay, a la boca. Todavía no empiezo, ¿de qué te ríes? De noche yo vengo a verte porque de día no puedo. Tengo los zapatos rotos y se me salen los dedos. Reconozco tu destreza para ponerte a rezar. No perderé la cabeza. ¿A tu altura voy a estar? Anoche te lo pedí y no me lo quisiste dar. Ojalá que se te oxide para que no lo puedas usar. Saca la mano al bolsillo, estás plagiando tú, qué cosa. Cuidado, de memoria, muchachito, ¿ah? ¡Qué bueno que se divierta burlando así mi razón! Yo dejo la puerta abierta y que fluya tu canción. ¡El burro le dijo al gato! ¡Tú tendrás 7 vidas, pero yo con esta te mato! ¡Eso se merece una marinera, señores!
felicitarlo. Versa usted muy bonito. Gracias. Y veo que goza con la hipérbole. Bueno, cuando se deja, ¿no? Sí, se regodea con la parábasis, pero perpetra cacofonías. ¿Qué? Que perpetra cacofonías, eso de juntar vocales similares de palabras. Ay, 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 un ratito, muchachita de la izquierda. Eso no es cacofonía, cuando tú te vas al baño y haces tu sinfonía. Y si te concentras bien, te sale tu signo de admiración. Yo lo imagino con un gran signo de interrogación en esas circunstancias. No, no, en esos casos yo pongo punto aparte. ¿Con tal de que no te vaya el punto suspensivo? Depende de lo que hayas comido, pichiquito. ¿Te han dado bebida o no te han dado? Bueno, fíjese, para que la cacofonía funcione, tiene que preservar la sinalefa. ¿A qué? La sinalefa. ¿Cómo jodes? ¿Qué es la sinalefa? Es una figura literaria que... ¡Ah, la conozco! ¡La conozco! Sinalefa con diéresis, comida griega. Después te pide tu ceviche entre paréntesis, tu pollo al guión y tu corchete a rebozado. ¿Y para beber? Tu asterisco en la roca, pechiquito. Y presidiendo tu mesa, el cuadro de la última cena. ¿Cuál es el cuadro de la última cena? Allí donde está Jesús con los 12 apóstoles. Eso es inteligencia criolla, porque el criollismo nunca muere, ni seguirá muriendo. Es admirable la manera en la que usted ha logrado desembragar un metalenguaje sintáctico tan complicado en un ejemplo culinario de habla común, llana, popular. ¿Cómo me gustaría ser culto para saber si me está hueveando ya? Mañana compro pupiletras. No hay que ser tan desconfiado, amigo. No hay que ser tan desconfiado. Usted te ha vuelto loco. Te has caído en la cuna, chiquito. ¿Cómo me vas a levantar la mano a mí, oye? ¿Cómo me vas a levantar la mano a mí, que soy un crío? Hoy te rajo. Te voy a dar una cachetada con la mano mojada para no dejarte huellas. Ven acá para rajarte la cabeza de pie, esa cabeza. ¿Por qué desacredita con tu violentismo la esencia viva de un criollismo popular, actuante y creativo? Dígame, ¿qué esconde detrás de esa mascarada verborreica con la que usted mismo se obnubila? ¿Por qué dignifica así sus miedos y le rinde oblaciones a la ley del mínimo esfuerzo mental? Porque no es fácil, ¿usted cree que es fácil? ¡Ahí está! ¿Usted cree que es fácil estar suspendido entre la intuición y la razón? ¿Qué? ¿Usted cree que es fácil cargar con la cruz de la significación? ¿Usted cree que es fácil vivir con el faro de la lucidez prendido la 24 avenida? ¡Ah! ¡Huevo!